Muy buenos días, tardes, noches, soy Ana Belén Beas y aunque me vean con este plato de dulces de Navidad deliciosos en la mano, esto no es un anuncio de Bilbaos, ni de Manticaos, ni de nada de eso. Esto es una nueva etapa mía aquí en Lorca y es que no sé si ustedes han escuchado esa canción que siempre se escuchaba de vuelve a casa, vuelve por Navidad. Pues aquí estoy, a reencontrarme con mis afectos, con mi familia, con mis amigos, con mis sabores y sobre todo, con eso, con lo que más echa de menos cuando uno vive fuera de su tierra, que es la cocina, los sabores tan tradicionales, esos con los que nos criamos. Pues así que a eso vuelvo, a este programa En su punto, para ver qué me cocinan hoy. Y el primer invitado que me han puesto, yo no sé por qué, si es que querrán interrogarme, querrán tenerme así un poco cortita, controlada, es el nada más ni nada menos que el jefe de la policía local, Juan Amorós. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, Juan? Pues bienvenida. Encantada de saludarlo. Bienvenida a su tierra. Pues muchas gracias, es un placer y sobre todo encontrarme con esta personalidad como primera visita. Bueno, intentamos ser responsables de nuestro trabajo. Muy bien. Juan, ¿me va a interrogar hoy o...? Pues no podré hacer más que preguntarle alguna cosilla de lo que usted ha hecho en Argentina, creo que pasó por Madrid, creo que está aquí ahora, por supuesto, en Lorca con nosotros no sé qué tiempo. Adiós. Y bueno, pues seguro que le haré alguna preguntita. No digo yo que me tienen controlada, si este me conoce más que yo a él, madre mía. Bueno, nos hemos dado la mano, lo tengo que llamar de usted, de tú. Pues en principio vamos a llamarnos de usted y ya según vayan pasando los platos, pues iremos viendo si o hablamos de usía o hablamos de amistad. Me parece muy bien, en la variedad está al gusto y como le da la mano, voy a darle un par de besos. Venga, voy para allá. Venga, a ver, porque me han dicho que me tiene preparado unas recetas hoy estupendas. Bueno, intentaremos hacer algo nuevo. Está encantada. Igualmente, bienvenida nuevamente. Un gusto de verlo, bienvenido a este estudio Aire Nuevo. Muy bien. ¿Qué me va a cocinar? Pues mire, vamos a hacer unas especies de empanadas, pero hemos dicho que va a ser... unas deliciosas delicias de Navidad, la vamos a llamar. Me encanta. Delicias de Navidad. Me encanta. Juan, yo no sé usted, pero a mí cuando cocino me gusta primero que haya una musiquilla. Bueno, sí, no estaría mal. ¿Me deja ponerle un poco de música? Me encantaría. Por ejemplo, ¿le gusta un Edith Piaf, La Vie en Rose? Bueno, si me pone usted eso, seguro que a una lágrima puedo salir, porque la letra en francés... ¡Ah, qué es preciosa! Eso es una de mis preferidas. Vamos a ponernos esa música, a ver si nos empezamos a inspirar. Perfecto. Y otra cosa, yo cuando cocino me gusta tomarme una copita de vino. Bueno, pues lo vamos a preparar por allá, porque tenemos la copa y el vino. O sea, pues que, venga, ¿vamos? Si dice, venga, adelante. Venga. ¿De qué tipo? ¿Blanco, rosado? Pues el que usted quiera, venga, lo dejo elegir. Que sepa que será de... Lo dejo elegir. Ah, perfecto. Venga. Pues yo lo que le voy a decir, vamos a intentar que esta máquina... Vale, bueno, ¿más bien? Con esta música y este vino, nada puede salir mal. Vamos a ver. Lo importante cuando uno cocina es pasárselo bien, ¿no? Pues sí, vamos a ver. ¿A usted le gusta cocinar? Pues lo cierto es que me encanta. ¿Sí? Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Claro. El problema es el tiempo. ¿Y? Bueno, yo no sé si esto es así o si lo romperé. Pues, bueno, vamos a ver, si no le pedimos que no lo abran por ahí. Venga, perfecto. Mientras tanto. Perfecto. Sí, porque esta máquina... Es que estas máquinas están modernas, ¿verdad? Es un poco estupenda. Estas máquinas están modernas. Venga, no la abran por acá. Vayan abriéndola mientras. Bueno, bien, Juan, pues venga, nada, dicho vamos esto, a empezar. Pues yo hoy aquí solamente soy su pinche de cocina. Bueno, vamos a hacer lo que le he dicho, este tipo de empanadilla, empanada navideña y delicia navideña. Muy bien. Y vamos a iniciar, pues, por ejemplo, a poner la sartencita con el aceite. Sí. Que lo tenemos por aquí. Pues tenemos el aceite, que es maravilloso, Almazara Eleva. Sí, me han dicho que es un Lorquina. Aceite, el mejor aceite de aquí de Lorca, así que vamos ¿sí? a probarlo. Vamos a verlo. Sí. Esto Juan, empezaba... Todo lo que se cuece en las cocinas es maravilloso. Uno, como que de la infancia, siempre tiene recuerdos de la cocina, de esos olores, ¿no? Efectivamente. ¿A usted le pasa lo mismo? Pues, mire usted, los olores, yo en mi época estudiante, sí. pues estaba solo en un piso con otros sí. compañeros y le puedo decir que no hacíamos la comida nosotros. Sí, ¿y qué se cocinaban? Pues... hemos llegado a hacer hasta arroz a la cubana. ¡Anda! Sí. El arroz a la cubana, que pero es típico, eso lo ¿no? hacía, lo hacía otro, porque no, siempre me ocurre una cosa, o sea, que cuando vas a hacer una comida larga, sí. siempre hay una llamada de teléfono, siempre hay una distracción, sí. y la cocina no nos podemos permitir esto. Claro. Estamos. Vamos. ¿Así está bien de aceite, Juan, o lo ponemos sí, un poquito no, perfecto, más? Perfecto. ¿Está bien? Sí. Muy bien. A ver si esto encaja ahora, perfecto. Venga, pues vamos nada, a que se empiece a calentar y mientras que se calienta, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues mire, de momento voy a acercar
Lo que vamos a hacer, que es una carne picada de cerdo. Sí. Lo vamos a rebar con un poco de cebollita también. Muy bien. ¿Qué pone primero, la cebolla primero o la carne? Primero la cebollita la vamos a poner. Muy bien, perfecto. Sí. Primero estamos que esté caliente el aceite. El aceite este. ¿Y qué más cocinaba, Juan? ¿Qué más cocinaba? Pues, ¿arroz a la cubana? Vamos, es que hacemos polla, cosas hechas. Cosas hechas. Pollo asado, pues va asado, el pollo, se trae el pollo. Es que la época de estudiantes no es precisamente la mejor época de las recetas de cocina más elaboradas. Un poco a salto de mata, que entre exámenes, trabajo, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que tampoco te da mucho tiempo para hacer cosas. Claro. Y entonces, bueno, alguna vez, de vez en cuando me recuerdo mis 19 años, que lo que hacíamos es que había una comida preparada en bote, por ejemplo, la botica, y ya lo está. Calentábamos y salí corriendo. Y salí corriendo. Y oye, en su niñez, Juan, ¿quién cocinaba? ¿Su madre, su padre, su abuela? Mi madre. ¿Sí? Mi padre no iba muy bien en eso. ¿Cuál es esa receta que no se le olvida, que siempre recuerda, que piensa en su niñez y le viene a la cabeza? Y los como, que son los huevos fritos. Es que ocurre una cosa, mi padre bueno trabajaba, fritos. Bueno, ya trabajaba, claro, sí. Y mi madre era de casa, pero claro, de vez en cuando salían con coro y danza y todo esto, sí. Y te hacían viaje y claro, me quedaba, o bien que me quedaba con mi abuela, o me quedaba yo solo, claro, sí. Yo solo, pues de cocinar, a mí no me busque, en potaje, lentejas, claro. Y todo eso. Pero una salchicha, una longaniza, un lomo o algo de esto. Claro, eso bueno, en el momento de la salchicha. Súper rápido. Claro. Y los huevos fritos están subestimados porque la gente piensa que son fáciles de hacer y la verdad que hacer un buen huevo frito no es tan fácil, ¿eh? Voy a dejar un poco de cebolleta aquí y se vaya arreglando. Venga. Poco a poco y así ya vemos cómo va el aceite. ¿Le parece bien? Perfecto. Vamos echando la cebolleta a la sartén. Sí. Muy bien. Está un poquito frío el aceite todavía, pero sí, ahora se va a calentar enseguida. Pues le hemos puesto al tope. Sí. Vamos a ver si esto. Vamos a ir poniendo la cebolleta. Venga. Estupendo. ¿Tiene todo ahí, Juan? Sí, está todo. ¿Para moverlo? Sí. Muy bien. Y cuando se rehoga la cebolla, le ponemos... Y a la carne directamente. Bueno, la carne de cerdo. Vamos a poner un poquito de sal y un poquito pimienta de sal. También. Venga, pues aquí tiene la sal y tiene la pimienta. Si está todo preparadísimo, madre mía, está Juan, eso está muy ordenado. Bueno, intentamos mantener a raya todos los condimentos para que no distraernos y ponerlo... Sí. Es que son dos platos y claro, no podemos mezclarlos. Sí. No podemos meter las anchoas con la carne picada. Porque vamos a hacer primero... No la empanada con la carne picada, sí, ¿no? Sí. Y después me va a hacer unos aperitivos, por lo que veo. Efectivamente, aperitivos y con mezcla. Un aperitivo que va con la ensalada. Una Muy ensalada bien. Que yo creo que... Yo cuando me lo dijeron, pues lo llegué a hacer alguna vez y la verdad que me gustaba y le gustaba a todo el equipo. ¡Oh, qué maravilla! Pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo, Juan. Yo le creo invito que a un buen vino, no hay que decir que no. Sí. Ay, ese sonido, ¿ha visto el sonido ese? Me encanta. Hombre, muchas gracias. Ya veremos cómo vamos a terminar, porque claro, creo que bueno, es de los vinos que se hacen en Lorca, que son de Lorca y que anda. Representa un poco también a la ciudad, porque el castillo Estupendo, de Lorca... Estupendo, el castillo de Lorca, no muy es bien. Un vino muy fuerte ni desafrutado, sí. Pero que calienta, ¿eh? Muy bien. Pues nada, esto se sabe uno cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Esa es la realidad. A ver, vamos a verlo. Está un poquito... está potente. Los vinos de Lorca, está sobre potente. Todo de las pedanías altas, Abilesco sí, y tal, todo eso. Le puedo decir que tienen muchos grados. Sí. Entonces, vamos de a no poco, me gusta entonces. Beber solo vamos sin tomar poco. Algo sólido. Vamos a intentar ya estar. Pues ya vamos de a poco, venga. Brindamos vamos, un momentico. Pues venga, yo no solo... Probarlo solo. Venga, vamos a probarlo, va. ¿Qué le he dicho? Ay, ¿verdad que está esto, buenísimo. ¿Verdad que esto con un asado de pulpo? Esta copa cae, mejor. Esta copa cae, venga. Bueno, vamos a ver, la cebolla ya está calentita, venga. Bueno, la cuestión es, vamos a pochar un poquito vamos aquí la cebolla. Vamos a pochar cebolla. Bien la cebolla. Sí. Muy bien. Vamos a poner la carne, normalmente le pondré un poquito de Oye, de pues sal, queda bien en la cocina, ¿eh, Juan? Bueno, pues yo intento... Se mueve bien, ¿eh? Intento los productos, no tocarlos mucho. Muy bien. ¿Vale? Y sobre todo, pues bueno, tenerlos controlados con todo. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito, le ponemos un poco de pimienta. De pimienta, sí. Ahora le pondremos también a la carne un poco más. Perfecto. Pero de momento estaba ya en marcha. Muy bien. ¿Cuál es el ingrediente o el condimento que no falta en su cocina? En mi cocina no podemos faltar ninguno de nosotros. Pero es verdad, ¿eso es en el principal? Cuanto a condimentos, me encanta mucho pues tener un poquito de todo. Fruta, verdura, por supuesto, verdura siempre. Sí. Porque somos tradicionalistas en casa sobre todo tipo de verdura, de la coliflor, incluida la col, por supuesto. Y ya en cuanto a carnes, pues sobre todo el pescado del día. Eso, sí que, se suele hacer y ya pues
Pues, por ejemplo, los yogures, todo ese tema, las cervecitas frescas, sin alcohol, en el frigorífico, en fin. Todo eso tiene cosas. Que haber siempre. Y luego lo que no falta, o lo que no intento que no falte, sí. Porque es muy socorrido, son las láminas de queso, de queso, láminas de jamón. Sí. Y, bueno, mi plato favorito es la anchoa. La anchoa. La anchoa. Es que las anchoas de España, eso es que se me saltan tenemos. Las lágrimas, sobre todo cuando están encima o sobre las marineras. Ah. Oh. Eso ya. Con esa saladilla rusa y esas con anchoas. Eso, sí. Dios mío. Una marinera. Pues fíjese, que llegué anoche, me bajé del avión y lo primero que comí, una ensaladilla rusa que me hizo mi madre con anchoas arriba. Me está usted recordando el primer viaje que hice fuera de España. Sí. Que claro, al regresar en avión, pues estábamos tomando, pues bueno, de todo menos productos lorquinos y productos sí. Murcianos o productos españoles. Claro. Pues nos paramos, nos bajamos a aterrizar y lo primero que tomamos fue un cocido madrileño. En Madrid directamente. Claro. Pero que no lo pensamos. Y así. Cuando vas con amigos, cuando vas con familia, pues lógicamente. Bueno, creo que esto ya está bien pochado. Vamos a poner la carne. Bien. Que no nos falte carne, más vale que luego sobre un poco. Perfecto. Vamos a ir poco a poco. ¿Está bien el fuego, Juan? Yo creo que ya hay que bajarle un pelín. Vamos a bajarlo entonces. Sí. Esta plancha de inducción buenísima. Carne de cerdo lorquino, por supuesto. Picada. ¿Se lo dejo un 6, por ejemplo? Sí, entre 6 y 7. Venga, pues 7. Yo creo que sí. Si elijo, me gusta más el 7. Vale, perfecto. Y ahora le vamos a poner un poquito más de sal y de pimienta. Venga, pues yo ni más. Así me siento. Yo la digo. Vamos a ponerle un poco de sal así con. Sí, con gusto. ¿Quieres? Con gusto, ¿no? No importa, ¿no? Sí. Ahí está. Perfecto. Venga, hay un poco de pimienta. Estupendo. La sal y la pimienta, Juan, ni en la cocina ni en la vida tienen que faltar, ¿eh? Hombre. Pues, y el aceite. Y el aceite de oliva. De oliva, como la de Almazara del Leva. Exacto. Que como todo, como otras. Ahí está. ¿Está bien? Vale, pongo un poco más. A mí como me gusta bastante condimentado todo. Y si salimos corriendo porque nos pica algo, no pasa nada. Si estornudamos ya saben por qué es. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues esto simplemente es calentarlo un poquito. Venga, pues mientras que se calienta. Esto lleva un poco de tiempo porque, claro, esto no se hace solo. Claro. Y no podemos dejarlo tampoco que se haga solo. No pasa nada. La cocina hay que darle mismo. Sí, sí, sí. Juan, ¿y siempre supo usted que quería ser policía cuando empezó pues, a pensar mire, en eso? Le voy a decir, jamás de mí jamás pensaba que yo podía ser policía. Yo, ¿nunca? De hecho, estudiaba maestría industrial de la rama eléctrica porque pues pensaba, sí, pensaba, bueno, tengo que decirle que soy hijo, ¿no? Único. Sí. Pues claro, digo, si le pasa algo a mi padre o a mi madre, pues aquí el que tiene que currar soy yo. Claro. Y digo, voy a estudiar algo técnico que pueda, de alguna manera, pues sustentar las necesidades de la casa. Sí. Pues bueno, empecé a estudiar y me encontré con que ya era maestro industrial a los 17 años. No me diga. Ya lo digo. Y en Murcia, o sea que no conocía a los profesores, todo el alumnado nuevo, todo el profesor nuevo. Increíble. Y efectivamente. O sea, que ha sido buen estudiante, ¿eh? Bueno, me manejaba bien los libros. Muy y sobre bien. Todo la tecnología de matemáticas. Bueno, sí. ¿Y entonces? Pues con la broma, dije, bueno, pues voy a seguir. Sí. Por los veranos, esto va un poquito lento, pero bueno. Bueno, los veranos hacía dos cosas, sobre todo a partir de los 16 años estos, sí. Pues me inscribí y me matriculé en la Escuela de Ingeniería de Cartagena, también rama eléctrica, y los veranos, como claro, mi padre era, ya está por supuesto jubilado, era contramaestre en una empresa de lanas. Y ¿una empresa de? De lanas. Ah, de lanas. De cobertores, mantas, etc. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues que no teníamos suficientes medios económicos como que yo me fuera a Cartagena o lo más cerca posible a hacer ingeniería. Sí. Pues, ¿qué ocurrió? Pues le dije a mi padre, ¿qué te parece, padre, si me pongo a trabajar los veranos? Sí. Y eso hice. Me contrataron sí. en una empresa, sí. Precisamente la que hacía entonces, y ya hace algún año, hacía lo del el trabase Tajo Segura. De mantenimiento eléctrico, entonces me sufragaba con lo que cobraba el verano, pues todos los gastos de todo el año en Cartagena, y entonces pues seguí haciendo ingeniería. ¿Qué pasa? Que en mi edad me correspondía hacer, esto vamos a bajarlo un pelín. ¿Lo bajamos un poquito? Sí, bastante más. Es que no sé por qué se ha subido aquí. Yo lo he subido porque vale, hacía falta abrigo a esta cocina. Perfecto, le he puesto un perfecto, de... hombre, sí, estoy sí. Viendo que, hombre. Que usted tenía que estar aquí, yo allí. No, yo soy un buen pinche. Otra cosa no, pero bueno, un buen pinche. Pues ¿y bien. Entonces? Entonces, trabajaba los veranos, sí. Con ese dinero que ganaba, pues me pagaba todos los estudios fuera, pero que me sí. Tocó en una época que teníamos que hacer servicio militar. Claro. Pues bueno, pues lo hacía el servicio militar. ¿Qué ocurre?
pues que dije, ¿cómo hago el servicio militar que pueda ser compatible con mi trabajo o con el estudio? Pues dije, vamos a intentar hacer algo. ¿Qué hice? Pues hice el servicio militar de milicia universitaria, que los veranos hacía, cumplía con la patria, sí, con la bandera, cumplía haciendo el servicio militar los veranos. Sí. Entonces, además de todo ese tema, en la época de mis 19 años 20, sí, pues jugaba baloncesto. No sé si lo sabía, pero bueno, ya se lo digo, ¿no? Me han dicho por ahí que estuvo jugando profesionalmente al baloncesto. En el equipo de Lorca, Elio Croca, luego se llamó Blaibri, en fin, que sí, que éramos punteros en la región. Eran punteros en la región. Que me colgaba en el aire, esto pero, en el aro, pero, en el aro, Juan, pero no ya, no, ¿eh? Ya no sé yo, porque lo he visto yo por ahí mucho con la bicicleta, sí, también. Haciendo boxing, sé yo que el tema. Ah, que sí. Ah, es que no es lo único que investiga usted. Aquí bueno, también una hace su. Ya veo que está usted puesta en las redes sociales. Algo. Bueno, pues. Además, en esa época, bueno, ya me de jovencito, estaba también en la banda de música. Sí. Y me encargaba, pues, del tema de la percusión, pues lo llevaba yo adelante. Sí. En fin, que en esos tiempos creo que me movía bastante y sin desperdiciar la vista, sobre todo, sí, de los libros de la ingeniería. Muy bien. Pues bueno, pues a los 24 años, más o menos, terminé, por supuesto, el servicio militar, seguía, sí, con baloncesto, me tuve que dejar la música porque no era compatible la música con un cargo que tenía entonces el ayuntamiento, un cargo, una función que era inspector cobrador. Sí. Y mi inspector cobrador, pues claro, no podía ir. O no, yo veía que no debía de ir, primero, a ver cómo estaban los impuestos de los contribuyentes y los comerciantes, y luego a tocar con la banda de música, claro, en la fiesta. Ahí podía ser que como que no, ¿sabes? Ya. No lo veía usted muy compatible. No, compatible, sí. nada. ¿Y entonces eligió? Exacto. Entonces ya, pues como tenía que trabajar, o por lo menos, pues en fin, ya empecé un poco a vivir como independiente de mi casa, de casa, sí, de mis padres, pues inspector cobrador muy en bien. El ayuntamiento. Me dejé la banda, pero sí, seguí en el baloncesto. Sí. Yo el baloncesto no me lo he dejado, bueno, y otros deportes, pero bueno, no me lo he dejado nunca, creo. De hecho, pues, bueno, yo tenía me llamaban algunos de mis compañeros como algún jugador de baloncesto a nivel nacional. Dije, no me llamé ahí, yo me llamo Juan. Pues nada, ellos me llamaban entonces Bravender. Toma. Bravender. O sea, que era el Bravender de la selección nacional. Digo, pues, os estáis equivocando, ¿eh? Pero bueno. Vaya, vaya. En fin. Me está sorprendiendo, ¿eh? Es que tenía una pequeña cuestión. Sí. Y es que... ¿Qué necesita? Un poco de papel poco para de papel. Limpiar un poco... Exactamente. Usted pida. Es que de vez en cuando esto es... Parece que está muy... Ya está, claro. Muchas gracias. ¿Y entonces? Entonces, pues... Con el tema ¿Y al policía? ¿A lo del policía cuándo? ¿Cuándo dijo usted? Yo me meto a la policía. Voy avanzando. Venga, voy avanzando. Vamos, a ver. ¿Seguía en el baloncesto? Sí. La banda de música en ese momento ya se dejó, por supuesto. Inspector cobrador. Sí. Y... Con todo el historial que tenía, salió, sí, una plaza, la plaza de suboficial jefe de la Policía Local de Lorca. Sí. Tenía yo entonces 29 añitos. ¿Y? Pues no me deje ahora que me queda enganchar la historia, Juan. ¿Qué coincidencia? Sí. Que lo que necesitaban, o una de las todas las condiciones que surgió en la convocatoria de la oposición, pues las tenía yo las cumplía. Anda. Por ejemplo, estudiante de ingeniería, sí. maestro industrial, militar, servicio militar cumplido de mando, Y con 29 años, pues solicité. Se presentaron unos 12 otros compañeros de toda España para esa plaza. Sí. Pero yo tuve por lo menos la visión, no sé si fue por eso o no, porque tampoco me lo han dicho después, el tribunal que valoró todo eso no me lo dijo, preparé un proyecto, un tocho de proyecto para policía en Lorca y para Lorca, que llevaba tráfico, llevaba diputaciones provinciales, diputaciones municipales, sí, y llevaba una cosa muy importante, que era un estudio dentro de ese proyecto para la plantilla de la Policía Local de Lorca, atendiendo a las necesidades ciudadanas de Lorca. Eso parece ser que al tribunal
no le desagradó, parece que le gustó. Y bueno, en principio, ¿y pues yo creo que esto ya casi va estando? ¿Sí? ¿Le ponemos un poquito más de pimiento de sal? Claro, o sí. ¿Qué tal? Un poquillo. ¿Sí? Venga. Ahí está, porque esto está muy sí, muy fuerte. Y entonces, y entonces lo seleccionaron. Exacto. Y se quedó. Y me quedé. ¿Cómo ha cambiado desde que usted empezó en la policía? ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, los casos que más se ven? ¿Qué es lo que más se ve, por ejemplo, lo que más se veía antes que entraba a una comisaría y lo que pasa ahora? ¿Ha pues cambiado? Hay un poco de antes y después. Si ¿sí? lo voy a decir, lo va a entender perfectamente, porque no es nada nuevo, esto lo sabe todo el mundo, pero yo lo voy a decir. Sí. Y es que en el 1999 ya, en el 2000, pues bueno, pues hubo un boom de personas de fuera de España. La fuerte inmigración, claro. La inmigración, sí. Correcto. ¿Qué pasó? Pues que bueno, pues que trabajaban en labores de campo que yo creo que nosotros, muchos lorquinos o españoles, pues sí, no lo hacían, no estaban estudiando fuera, estudiando sus carreras, etcétera, o su trabajo de oficina, de departamento, de venta, de tienda, pero en el campo pues no trabajaban, o muy poco. Sí. Y este personal que vino de fuera, extranjero, y bueno, pues todo cambió, igual que cuando estaba, yo creo que esto debemos bajarlo ya porque casi ya huele, está. ¿Eh? Lo bajamos un poquito, dejamos que, venga, que se repose un poco, vale, con un poco fuego. Vale. A ver si directamente. Me ahí está, 9. Sí. Venga. Pues bueno, vale. ¿Sí? Entonces, pues eso, ya le digo que ahí yo creo que hubo un poquito antes y después. Yo creo que eso fue determinante porque, igual que cuando estaba el ejército, el ejército había unos planteamientos distintos, porque el personal del ejército, los soldados y todo el material militar. Perdón. Entonces brindamos porque esto va a funcionar. Venga, pues sí, totalmente. Eso va bien, eso ya huele que alimenta. Eso ya huele de maravilla. Está ahondando bastante en mi vida privada. ¿Yo? Sí, sí, ¿cómo me dice estoy eso? Estoy diciendo cosas que solamente lo no sabe puede ser, mi amigo súper íntimo. No puede ser, si es que es lo que tiene una cocina. La cocina es el corazón de un hogar. Bueno. Y aquí pues es el... Pues brindamos por ella. Venga, pues ya está. Y por nosotros, por la juventud. Venga, ya está, sí. Ok. Pero bueno. Bueno, pero igual me sigue contando, ¿eh? Claro, no me deja la mitad. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que esto ya casi ya está, ¿eh? Juan, bueno, conclusión, que me eligieron y con 30 años ya era el responsable jefe de la Policía Local de Lorca. ¿Qué empecé a hacer? Pues ponerme al día. Claro. Y es que todas las tardes me iba a otras plantillas superiores a la nuestra, pues para tomar ejemplo, para medir bien los dispositivos que preparábamos entonces, en fin, que tuve yo ahí un tiempo que algo que a una clase que no se me ponía un poquito dura, pues claro, tenía que ahondar. Por ejemplo, las leyes de procedimiento. Sí. Fiscales, la de derecho penal, derecho civil, todo ese tema, pues claro, tenía que poner al día. Claro. Sobre todo en los dispositivos policiales y también, por supuesto, yo a mí siempre me ha preocupado una cosa. Podemos bajar un poquito. Son muy potentes. Sí. La verdad, perfecto. La verdad que estamos cocinando en unos muebles de alto diseño, de una calidad de media alta, maravillosa. ¿Cómo se llama? Dígamelo usted. ¿Nueva tecnología? No, aires nuevos. Ahí está, es que tengo que examinarla de vez en cuando. Aires nuevos claro, es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? La verdad porque que los mejores mobiliario de cocina. Yo me he quedado sorprendido en cuanto que he llegado aquí. Un y he visto impresionante. Aires nuevos. Nueva cocina que yo me tenga que hacer, seguro. Será de aquí. Claro que sí. Aparte, como esto va a salir buenísimo. Bueno, vamos a intentarlo. Habrá que repetir. Me estaba hablando de los procedimientos, Juan, sí, y yo me voy a ir por otro lado. Vale, porque vale, yo sé que en lo que es policía y todo esto, todo tiene que haber unos procedimientos, como decía, judiciales, fiscales, de protocolares, etc. En su vida, ¿usted sigue mucho los procedimientos? Todos. ¿Los que pone usted? Cuando yo digo. ¿O los que le ponen? Todos. Mire. Cuando yo digo de procedimientos, significa que os veo y pienso que mi máximo común denominador siempre ha sido que un ciudadano me haga una pregunta y tenga que contestar y le conteste perfecto. Esa fue, o ese es mi máximo común de división. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta algo y yo no sé contestar, pues entonces ya creo que usted la idea que va a tener mía dice, bueno, este muchacho es el que responsabiliza de 133... policías, más una ciudad o un término municipal como el de Lorca, el segundo de España.
no puede ser. Entonces tengo una sensación mía de diciendo, esto no puede ser. Entonces, aunque en la vida uno no está obligado a saber de todo. Sí, pero tiene que intentarlo. No lo sé. Tiene que intentarlo. No lo sé, no. Pero es que a mí se me pregunta, por ejemplo, ¿cómo tengo que hacer esta empanada? Yo no lo sé, Juan. Bueno, pero antes, previamente, usted tendrá que estar aquí y mirarse el internet o mirarse todas estas cosas. O la chuletilla no escrita. O la chuletilla. Claro, diciendo, esto procede así, muy bien, llevas razón. Yo tengo una ventaja ahora mismo, y es que no estoy en casa, por supuesto, que esto no lo haría en mi casa, porque si no, llamadas de teléfono me desorientan, porque ya son media hora cada teléfono que hago, entre que recibo la información y la doy, y recibo que se ha hecho, media hora, pues esto se quemaría. Claro. Entonces no lo hago en casa. Claro. Pero ahora sí. Hay que saber delegar también. He cogido, ¿no? Hombre, eso es fundamental. Hay un equipo policial, de la policía local. Sí. De mandos intermedios, no solamente ya los agentes también, que son excelentes, que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí ahora mismo, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque, como usted ha dicho, esa delegación es fundamental. ¿Por qué? Primero, porque saben lo que tienen que hacer. Segundo, porque si no lo saben, se lo digo yo. Y tercero, porque lo superviso. Y tiene que salir como yo creo, porque entonces esa es mi responsabilidad. Y ahí yo digo, si me equivoco, usted no se ha equivocado, me he equivocado yo. Y yo asumo todas las consecuencias. Claro. Entonces, pues por ahí... Siempre es fundamental en todos los aspectos de la vida tener un buen equipo, ¿no? Es saber que, delegar y que cada uno haga bien su trabajo. Que y... nosotros estemos con este tema así ya preparado. Claro. No lo hemos hecho nosotros, que yo quiera, ¿eh? ¿Verdad? Hay un equipo detrás de las cámaras que es excelente, como Arcante TV, bueno... La mejor. Yo tengo, estoy encantado con ellos porque les debo mucho, porque en el trabajo... Juan, yo creo que eso va estando, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a apartar ya. ¿Lo apartamos? Sí, yo creo que sí. Venga. Lo dejamos aquí, como no se va a calentar. Vale. Bien, entonces vamos a pasar al plan Venga, B. Venga, sí. Vamos a ver. ¿Cómo el seguimos? El plan B es que ya hay que montar lo que son los patelitos de Navidad. Muy bien. Cuchillo. Cuchillo. Tenedor. Sí. Tiene. Sí, esto es donde. Acá, pedí la. Usted pide, usted ve ahí. Ya veo que usted está puesto. Bien, y esto vamos a cortarlo por la mitad, más o menos. Sí, yo creo que por aquí aproximadamente. Sí. Vale. Esto ya puede cambiar, ya tiene que levantarse. Exacto. Muy bien. Lo va a poner. Ahí mismo lo vamos a meter en el horno, ahí, ¿no? Tal y como está. Tal y como está. Le hemos puesto papel de hornear. Efectivamente. Muy bien. El hojaldre. Tenemos el hojaldre. Yo le llamo milhoja porque... Milhoja, porque bien. Bueno, porque... Porque... Cerroquino, y son las milhojas lo mejor que hay en el mundo. Totalmente, eso es verdad. El hojaldre, pues bueno, está ahí puesto. Bien. Eso. Y entonces... Le vamos a poner aquí... ¿Un poco de huevo o eso es arriba? No, eso es arriba. Eso es arriba. Vamos a ponerle un poco de... Tiene la cebolleta de queso. De queso. En lunch. Venga. Vamos a quitarle le la quitamos fundita. Quitamos el plástico y le ayudo. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Quitamos el plástico al queso. Y pondremos una base... De queso. Yo creo que con dos. Venga, pues aquí tiene otro. Sí, perfecto, pues ponga usted aquí. Venga. Que tenemos que, una base de queso. Que nosotros no sabemos hacer nada de la cocina si no están las damas presentes. Que nos van orientando porque no lo llevamos todo en la cabeza, llevamos muchas cosas. Vale. Y ustedes son capaces de llevar millones más que los hombres. Bueno. Sí, sí, sí. Estoy convencido. ¿Otra más o si otra está más, bien? Sí, una otra más. Más ahí, por favor. Entonces ponemos dos lonchas en cada lado. Dos y dos. En una base, en las dos partes del hojaldre o milhojas, como ustedes prefieran llamarlo. Muy bien. Es que aire nuevo tenemos que fomentarlo y aire nuevo es muy importante aquí. Bueno. La base, bien. Muy bien, ya está puesto. ¿Y ahora? Pues ya lo tenemos todo. Pero ¿qué hacemos? Ponemos la bechamel. Carne. Ponemos la carne y la bechamel va encima. Vamos a poner carne, vamos a intentar... Vamos a poner la carne. Medirla Venga. Un poquito que no tenga aceite, si es posible. Sí, ¿lo ven vamos bien? Vamos a ver. Estamos poniendo la carne... Sin aceite. Exactamente. Arriba pastelitos, del queso. Pastelitos de Navidad. Pastelitos de Navidad. O navideños. O navideños. Muy bien. Vamos a ver. Pero vamos, que si no es Navidad y uno quiere comerse un pastel de carne, pues se lo come se igual. Puede ¿no? hacer exactamente igual. Correctísimo. Perfecto. Bueno, visto Venga. Esto, sí. Le vamos a poner ahora la bechamel. La bechamel. ¿Es esta? Ahí. Correcto. Venga. Vamos a ver si se ha visto bien. Sí, ahí va. Vamos a medir un poquito. Venga. Ahí va. Perfecto. Con una tirita, yo sí. creo que va bien. Muy bien. Hay que pensar que queremos hacer cuatro, ya veremos si salen 4.44, pero de momento... Vale. Bien, Venga. Vamos a hacerlo aquí. Sí. Bueno, ¿se lo voy a sí, correcto, ¿se correcto. Lo pago? Sí, sí, sí. Venga, y ahora... Pues ya pasa el plan B. El plan B es enlazarlo bien. Creo que hemos dicho que lo pasábamos en esta vasija al horno. Sí.
que esa es la que va al horno. Lo tenemos acá. A ver cómo está el horno. Sí, está perfecto. Muy bien, el horno lo hemos precalentado. Sí. ¿No es así? Sí, está a 180 grados. Sí, correcto. Uy, perdón. Muy bien. Las lonchas, las especies, la bechamel, pues ya perfecto. Está. Si esto está perfecto. ¿Quiere que le ponga ahí también la carne o no? Sí, claro. Esta vamos a hacer aquí dos como esta. Si no pasa nada, vamos a verlo. Venga. Vamos a pincharlo un poco. Esto, ¿eh? Por aquí. Vamos a hacer lo mismo con la otra base. Ahí está. Muy bien. Vamos a subirla un poco aquí porque perfecto. Tiene que subir. Lo montamos ahí así. Ahí está. Exacto, que quede una parte arriba de la otra. Eso es. ¿Verdad? Vamos a quedarle un poco, disculpa que yo haga la mecánica la primera y ya después la puedes hacer. ¿Sí? Muy bien, perfecto, ahí está, y muy aquí bien. Le damos un pequeño retoque. El repulgue. ¿Cómo? ¿Se llama repulgue? En Argentina se dice repulgue, yo no sé cómo se dice aquí. Perfecto, pues. El repulgue. Aquí es cerrar una parte y la otra para que no se salga el material. Pues muy bien. El material, vale. Bien. Hoy estamos aprendiendo cosas, usted me está enseñando sí, a mí cosas sí, no, y claro. Yo le enseño, por ejemplo, una bueno, nueva pues palabra. Bueno, pues siguiente repulgue. Intentar. Venga, voy a hacerlo. Vamos, si claro. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Bueno, vale. yo lo digo un poco. Venga, vamos a ver. ¿Usted me tiene la sartén? Sí, venga, sí. Venga. Sin aceite, eso. Sin aceite. Por lo que ponemos, veo, recargue bastante. Recargamos bastante. Bueno, exactamente. Así. Ahí está. Muy bien. Acuérdese que tiene que dejar para otros dos. Ah, ok. O sea, que me está diciendo que ya me estoy pasando. No, bien, perfecto, perfecto. Perfecto, esa está. Correcto. Venga, le hemos puesto el queso, le hemos puesto la carne, y ahora le echamos la bechamel encima, que hemos dicho que hacemos un caminito. Usted ya me si lo aprendió bien el tema. Sí, una rayita ahí encima para que se vaya absorbiendo perfecto. Luego con el horno todo el tema. Y ahora le vamos a pasar, para entrarlo al horno, aquí. A la bandeja que muy tenemos bien. Ahí. Muy bien. Pues entonces, perfecto. ¿Se atreve o lo hago yo? Ay, déjame. Yo venga. Lo hago. No porque yo lo sepa hacer mejor. No, sí, vamos ni a decir que menos. Sí. Vamos es a decir que sí. Así. Esto. Ahí está, uf, qué bien. Ahí está, a la primera. Lo he puesto un poco relleno de más, ¿no? No, pero yo ahora le pongo esto un poquito para acá, lo largo. Muy bien. Y tenemos recursos. Y luego le vamos a pincelar con los huevos Vidal Nature, que me han dicho que son bueno, los mejores de aquí. Madre mía, Vidal. Unas bueno. Gallinas ahí, pero. De todas formas está todo. Que comen todo natural, sin nada químico, bien camperas. Todos los productos lorquinos, le puedo decir, Ana, que son maravillosos. Yo estoy encantado. La verdad que sí. De tenemos hecho, una, he crecido con ellos. Tenemos una gastronomía estupenda. Y no me arrepiento. Totalmente. Bueno, muy bien. Pues, ¿lo voy tintando este? Perfecto. Venga, lo tintamos. Perfecto. Te dígame si así muy bien. Sí, sí. Un brochazo, sí, un brochazo que un contundente. Brochazo. Para que tenga brillo, contundente. ¿No? Contundente. Que el brillo... Siempre bueno. Estoy viendo que podemos, a lo mejor, si esto sale bien. Oye, que, no que sé nos si ponemos un bien. Restaurante, Juan, que nos ponemos un restaurante. Si sale bien, algo tenemos que hacer. Totalmente. En conjunto. Venga, yo creo que sí. ¿Cómo lo ve? Yo perfecto. Venga, pues yo también. Y ahora lo pasamos a la bandeja de plástico. Venga, vamos a pasar a la bandeja de plástico. Vamos a ver si. La pasada se la dejo a usted. Sí, vamos a ver si esto lo hacemos contundentemente. Se va a hacer bien. Yo se la voy a acercar así. Necesitaría ¿no? mejor ¿qué una, necesita? Una paletilla. Mira, aquí creo que tenemos más larga. Paletilla sí. Más larga. O sea, alargada. Vamos a buscar. Venga, perfecto. Ya estoy viendo. Ya estoy viendo dos. Mira. Es que hay un equipo técnico. Aquí, por ejemplo, creo que hay. Hay un equipo de técnico. Aparecen las cosas, pero por sorpresa. Es que esto es magia. Esto es una esto maravilla. Es así. Vamos a ver. A ver si lo cogemos bien. Porque va sin papel, ¿no? Sí. Vamos, debe de ir sin papel. O también sabes lo que podemos hacer, mire. Meterlo así con el papel. Así. También. Vale, qué buena idea. Toma ya. ¿Qué le parece? ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos ya las dos que faltan y lo cocemos? Yo creo que lo metemos ya. O metemos hacemos estas dos. Un corte mientras que primero, se cocina ¿no? en el horno. Venga, pues hacemos esta. Un cortecito. Vemos unos anuncios. Se cocina y vamos con los aperitivos, ¿le parece? Me maravilla. Venga, pues enseguida volvemos. Muy bien. Vamos al horno. Juan, esto esto es un lujo. Juan, esto es probarlo. Esto tiene que ser igualdad de condiciones. Así ¿sí? que, sí. Calla. Esto va así. Bueno, va por ustedes. Si somos equipo, somos equipo. No, vamos, Juan. Mm. Así sí. Así sí es se una cocina. Maravilla. Desde luego, menudo equipo que hemos formado aquí. Sin tomarlo, ni beberlo, ni saberlo. Maravilloso. Así se cocina de maravilla.
Y yo creo que buenas están las anchoas. ¿Verdad? Y la mezcla. ¿Verdad que esa mezclita no es ya tan estridente como la anchoa? ¿Cómo se llama? Matrimonio. Matrimonio. Vamos a hacer algo, venga. Un aperitivo con matrimonio. Vale, va. Vamos a prepararlo. Bueno, esto es sorpresa, este tipo de aperitivo. Juan, te he puesto una música de Pablo Alborán que me han dicho que te gusta. Pues sí, me encanta este muchacho como canta. Maravilloso. Oh. Venga. Esto lo vamos a poner aquí, vamos porque allá. Va con el... Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Y esto también. Pues vamos a preparar un aperitivo. Es un aperitivo ensalada. Vale. Pero que tiene, da mucho recorrido. Porque en cualquier momento, antes de una comida fuerte, lo puedes tomar. Por ejemplo, cogemos una endivia. Una endivia. Que bueno, vamos a quiero mostrar todas. La bandeja de alto diseño floral Hilario, que la verdad es una preciosidad, es un Lorquina. Proyecto precioso. Lorquina, ¿eh? Bueno. Una cerámica maravillosa y un diseño espectacular. Bueno, ponemos la endivia, un poco de queso crema. Eso es. Perfecto. Lo vamos a pasar un poquito por acá. Muy bien. Estupendo. ¿Vale? Simplemente por el contraste de sabores. Muy bien. Después vamos a poner un poquito con una cuchara que creo que he visto por acá. Sí, ahí tenemos de todo. En aquel creo que está. ¿Sí? En aquel. Eso. Bueno, pues si no hay cuchara no pasa nada. Mira, Juan, yo te hago así. Ah, perfecto. Me toco y así. Sale la cuchara. Y aparece la cuchara. Qué, ¿qué te parece? Quieres es que una maravilla. Esto es lo que tiene. Le vamos a poner un poquito de cebollita. Vale. Un poco así, de cebolla. Suelta. Sí. Un poquito repartidita. Sí. Ah, esto es. Muy bien. Un poquito de tomate. Un poquito de tomate. Perdón. Venga. Se todo. Lo pongo yo, Juan. Sí, perfecto. Venga. Tú me dices. Venga, ahí. Así, perfecto. Perfecto. Y ahora le vamos a poner un poquito de salmón. Un poquito porque de yo salmón. Creo que lo que pide es salmón. El salmón ahumado me encanta. Bueno, por eso. Uf, yo no lo sabía. Eso va a estar maravilloso. Pero la verdad que todo lo que ha elegido me gusta. Sí, ¿no? Pues me costó varios minutos pensarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero ha dicho minutos. Hay gente que le cuesta horas. Esto ya lo podemos quitar la creatividad de aquí. Porque esto ¿cuál es su menú preferido para estas fiestas? ¿Qué, pues por ejemplo, siempre, si piensa en la noche buena, ¿qué no puede faltar en su mesa? No debe aparte faltar, de los amigos y los afectos, cuento, ¿no? Le cuento. No puede faltar la mazamorcilla con pavo. Vaya. Sí. ¿Usted no ha probado esto? No. Pues vamos a probarlo. No ahora, sí, pero no, en algún no. momento vale, vale. Lo probaremos. Esto muy un poquito bien. Ya de bocas de mar, sí. ¿No? Sí. Esto muy ya bien. Para decorar, pero que el sabor que tiene muy es bien. Impresionante. Entonces, ¿eso no puede faltar en su mesa? En Nochebuena. Nochebuena, eso. Toda mi familia, de mi padre, sí. Pues siempre ha sido esto. Eso. Con pavo, por supuesto. Me da igual blanco que negro. Da igual. Pero la mazamorcilla, ay, con cebollica, madre. Eso está de muerte, se me saltan ¿no? las lágrimas. Ay, Dios mío, de sí mi que vida. Se me saltan de sé gusto. Que... Yo espero una Navidad con otra por eso. Ay, qué barbaridad. Y luego ya, pues si viene alguna, lo que sea, me da igual. Pero la mazamorcilla. La mazamorcilla. Vale. Ahora, usted se cuida, ¿eh? Porque lo veo en línea, ¿eh? En forma. Un intento, porque... ¿Qué hace para cuidarse? Pues, para cuidar la silueta. Me engañaron hace 3 años. ¿Cómo que me dijeron, claro. Porque yo participaba venga, voy a hacerlo en baloncesto. Venga, vamos animarme, a empezar a hacer venga. Esto. Me animo, siga contándome. Venga, y yo voy entonces a preparar el otro aperitivo. Mientras venga. Que usted prepara eso, yo preparo el sí, otro. Yo sigo aquí. Pues mire, entonces vamos a coger... usted empezó en baloncesto hace 3 años. No, usted jugaba en baloncesto toda la vida. Sí. Y entonces... Bueno, toda la vida deportiva, a partir de los 15 años. Sí. Entonces, pues, llegó una historia. A ver. Que me dijo un amigo, vente que vamos a... Que sí, tú tienes buena medida... Para esto, para el baloncesto. Digo, sí. Bueno, pues vamos a probar. Y entonces, pues, parece que no lo hice mal del todo. Estos son los matrimonios normales y corrientes. Sí. Que los vamos a poner también aquí. Muy bien. Vale. Y entonces, vamos a hacerlo conjuntamente. Vale. Usted por aquí y yo por aquí. Yo voy haciendo la endivia, como usted me ha dicho. Correcto. Ponemos primero la endivia, el queso crema, luego la cebolleta y luego el tomate. Sí. Muy bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy luego bien. El salmón qué y maravilla. Luego las bocas de mar. Correcto. Sí, yo también soy un buen estudiante. No, no, ya veo que sí, que sí. No estudiante, sino de alto, de matrícula de honor. Matrícula de honor. Bueno, ¿y entonces? Pues ya está, empecé ahí a lo tonto sí. A hacer práctica y tal. Total, que hace unos 3 años, sí. O 4 en este caso, salí a correr los maratones, los medio maratones. No me diga. Sí, sí. Pero Juan, claro, ¿es una caja de sorpresas? Sí, pero ¿qué ocurre? Sí. Que como soy un sufridor, eso decían mis amigos, mis compañeros, que soy un sufridor. Si tengo que hacer 4 kilómetros, yo hago 8. Si hay que hacer 5, yo 10. Entonces, claro, pues llega un momento en que hago una lesión que otra. Ah, permiso. Juan. Total, qué frenesí, sí, claro que sí. Pero total, que pues ya dije que no podía, que no debía de correr
Sí. Me dijeron mis médicos de medicina de deporte que preferían que hiciera bicicleta. Pues me cojo la bicicleta. Claro, la bicicleta es menos agresiva con las articulaciones. Correcto. Claro. Me voy al pantano. Sí. Me doy una piña porque me caí bajando el pantano en la bicicleta. O sea, a usted las emociones tienen que estar en su vida, por lo sí, que veo. Sí, sí, sí. Me di una piña del 15, menos mal que no hice nada, rompí la bicicleta, por supuesto. Sí. Porque, claro, quería bajar con chicos de 20 y 30 años del pantano de Lorca. Pero si usted anda por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno. Claro. Total, que dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hace 3 años, que es lo que yo quería comentarle. Sí. Hace 3 años, pues, ¿qué hice? Pues al gimnasio. Muy bien. Hacer spinning, o sea, bicicleta estática. Sí, sí, sí. Bicicleta estática. Que esa es más difícil caerse, ¿no? Sí, no, que no, en teoría, si no haces alguna locura, es posible que no te caigas. Claro. Conclusión. Evitamos riesgos. Exactamente. ¿Y entonces? Pues desde entonces, desde esos 3 años, sí, llevo un ritmo impresionante, que si me coge con un dedo una musculatura de la pierna, se hace daño con el dedo. Pero no me diga eso, Juan, qué barbaridad. Sí, 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 sí. O sea, que está en forma, en forma. Intento estar en forma. Y hablando de las emociones fuertes que le he dicho, por lo que sí, me cuenta, que le gustan, sí, sí, me ha contado a mí un pajarillo por ahí. ¿Usted dónde? Pajarillo. Yo viniendo en el avión me crucé con un pajarillo y me dijo, este hombre le gustan las emociones fuertes y tanto es así que una vez, vamos a ver, en una fiesta, a ver si se puede hacer, no se puede decir eso, en una fiesta de la policía, sí, y si soltaron una vaquilla. Pero bueno, vamos, Juan, a ver. No me mire usted así, Juan. ¿Usted dónde se ha doctorado en este tema de información? Pues eso es un tema privado y exclusivo. No me diga usted de eso. De mi persona. Bueno, pues aquí estamos en familia, no es que estamos cocinando. Siendo así. Uno cuando está, cocina está. Estamos en familia. Claro, absoluto, en familia. Sí, sí, sí. Además, me gusta la familia que hay tanto por delante, claro, de la cámara como la que hay por, claro, detrás. Hombre. ¿Y entonces qué pasó con esa vaquilla, Juan? A ver, cuénteme usted. Si quiere que se lo cuente. Es que me lo han contado, pero nunca sabes si el pajarillo te cuenta bien las versiones o no. Entonces, bueno, aquí era la fuente. Pues bueno. Así que por eso le pregunto. La fuente fidedigna. Sí. Le cuento rápidamente, porque eso es histórico. Celebramos todos los años, desde que estoy aquí 30 años, 33, sí, celebramos el Día de San Patricio, patrón de la policía local. Pues bueno, actividades, por ejemplo, de tiro con arma, por supuesto, sí, actividades deportivas, inclusive actividades de mesa, como por ejemplo billar, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues, y una de las actividades que se nos ocurrieron, por no decir que... Espera, que estoy oliendo, que creo que ya está. ¡Calle! Madre. Si es que yo me emociono. Si es que me emociono. Queme, Juan. Me emociono con mi vida. ¿Falta qué? ¿Un minuto? Menos mal que se ha dado cuenta. Menos mal que se ha dado cuenta. Porque yo es que me emociono hablando de mi vida. ¿Qué, le dejamos un minutillo más? O casi menos. Yo creo que casi está bien. Vamos a dejarlo un minutito. Un minutico, venga. Un minutico. Vaya contándome. Bueno. Y yo le aviso. Madre mía. ¿Pongo el cronómetro? Sí. Le aviso ahora, venga. Venga, perfecto. Pues menos que se acordó. Ana, es que porque yo, si olía, no se acuerda. Es que yo olía. Ahí. Y me han dicho, me han soltado un chivatazo ahí de pues los telespectadores mal. Y me han dicho, mira, ver el horno, Ana. Exactamente. Venga, bueno, entonces, ¿qué total, pasó? Que eso lo hicimos en la Plaza de Toros. Sí. Lo hicimos 3 veces, 3 años, el sí, día de San Patricio, y una actividad era una vaquilla. Soltar una vaquilla. Soltar una vaquilla. Bueno, el primer año, un éxito. Sí. La vaquilla, ahí, bueno, todo el mundo ahí intentando torearla, algún empujón que otro, bien, pues está ahí bien. Perfecto. ¿Cómo fue la primera vez que se puso delante de una vaquilla? Porque eso tiene que ser... Pues mira, la primera vez le iba a decir, iba a caballo. ¿Iba a caballo? Me subía un caballo. ¿También anda a caballo? Y empinaba el caballo, que salió luego en Semana Santa. No me diga. Sí, señora. Madre mía, mi vida. Efectivamente. Ambas cosas. Bueno, perfecto. Pues entonces, y yo con el caballo, pues ahí encantado. La vaquilla por ahí y yo con el caballo por allá. Ay, 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 ay. Pero, ¿qué pasó? Sí, venga, póngale. Que, pues que había que torear, por lo menos darle un pase, como no el jefe, o como yo como no el jefe de la policía no se va a animar a darle un pase a la vaquilla. Pues nada, se lo dimos, se lo di, sí, salí ileso. Cosa bastante sortuda en su caso, que bueno, siempre sí, hay algún accidente que otro. Esto y entonces... Que no nos olvidemos que está esto aquí ahora, ¿eh? Venga. Que ya se puede, yo creo que ya puede estar yendo. Sí, venga, pues, ¿se anima a sacarlo o lo saco venga, yo? Venga, lo sacamos. Venga. Vamos a parar un momentico esto y lo sacamos. Venga, vamos a parar un momentico esto. Esto lo está abordando, ¿eh? Oye, esto se está quedando, pero lo vamos. Está haciendo que casi parece que lo estoy haciendo yo. Totalmente. En mi rato si libre. Es que tengo un maestro que esto. Bueno, no cualquiera, bueno, ¿eh? No cualquiera. Bueno, bueno. Venga, vamos. Pues Juan, esto le falta todavía un poquito. Venga. Bueno, esto hay que colocar. Un momento. Venga. No, yo no voy a ser muy que. Bien. Vamos así a ver. Me gusta. Me protege ahí el. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no me he traído? Igual yo me siento segura. Sí, que tenía que yo me siento segura bueno, con usted. Esto tenemos que pararlo aquí, ¿no? Primero. No, pues ábrelo y metemos los otros, claro. Bueno, cuidado que el aire. Venga, muy bien. Bien. ¿Y esto? Sí. Perfecto. Pues venga. Uf, eso está buenísimo. ¿Y podemos meterlo otro lado? Sí, pero como tenemos que pasarlo a esta bandeja, pasemos esos ahí.
y metemos esos ahí. ¿Le parece? ¿El papelito? Sí, a ver que no se queme. Luego. ¿Va bien? Sí, va perfecto. Venga, pues páselo de una. ¿Sí? Y yo paso este, sí. Coordinación absoluta. Una, dos, y... Toma ya. Y esta... Agárralo, sí, eso. No, esto no puede ir. Ese es el momento en el que me he dejado los dedos pegados, claro, en la bandeja. Pero es que por hacer yo la cosa, ahora mismo no tengo huellas digitales, Juan, menos mal que estoy con el jefe de la policía, y entonces cuando vaya a ponerme huellas digitales, usted me defiende, dice, doy fe. Y que las huellas, yo sé, y las tiene ahora mismo un poquito blandillas. No, ahora mismo, ahora mismo están desaparecidas, Juan. Esto se han borrado. Es que no sabíamos que esto había estado en el horno. Claro. Pero bueno, eso puede ser que... Nada, no pasa nada. Son gajes de la... Venga. Pero bien, ¿no? Sí, muy bien. Estupendo. Ahora que me tengo que renovar el carnet, Juan. No, no hay problema. Cuando no me salgan igual las huellas. Yo pondré las mías. me llamo Ana. Ana Belén Beas y ya está. Todo bien. Estupendo. Bueno, pues esto ya al principio tiene otra línea. Venga. Y ya estamos terminando prácticamente. Pero cuénteme lo de la vaquilla. Bueno, pues el primer año estupendo. Pues yo con el caballico levantándolo, empinándolo y tal. Levantándolo estupendo. Pero ¿qué pasa? Que pues todo el mundo lanzando. El segundo año. Sí. No había caballo. No había caballo. Y casi la mayoría de las personas, de todos los compañeros y familias, que nos juntamos un montón, sí, pues le puedo decir que no querían bajar a torear la vaquilla. No querían. Porque la veían muy grande y el capote muy pequeño y salían todos corriendo. Imponía eso, ¿no? Y el tercer año, ya por ir recortando, pues eso pasamos así, perfecto. Muy bien. ¿Hacemos alguna más? ¿No? Yo creo que está bien, porque si no ya... ¿Hacemos alguna endivia más? Ya, si nos ven estos chefs de alta cocina, van a decir, este plato está muy lleno, pero es que a nosotros nos gusta comer, señores. Pues, si no haría comían falta, el plato, no... Ana, disculpa, haría falta una solamente para... Venga, pues vamos a hacerla. Sí, hombre. Venga, con una y ya que mande, que yo... pasamos al plan B. Venga, eso, pero termíneme la vaquilla. Entonces, bien, era muy grande la vaquilla. Sí. Y entonces y no tercer se año, nadie a salir. El tercer año, como no salían, en el segundo no salía casi nadie, pues el tercer año... Llevamos dos vaquillas, una por el ruedo y otra por detrás de la barrera. Sí. Claro, el que no estaba en el ruedo, pues tenía que estar detrás de la barrera, pero detrás de la barrera hay otra vaquilla. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué ocurre? Pues que entonces la mayoría se subían y entraban encima de la barrera. O sea, lo que es la madera, encima de la madera, no sabía dónde iba a salir la vaca, por un lado o por otro. ¿Y esos eran policías? Esos eran policías. Valientes policías. ¡Oh, ¿eh? Madre mía! No, no. Era posible. Eran estupendos también. Eran estupendos, no sé. Ve, esto ya aquí cuadra. Espere, que me falta esto. Ahí está. ¿Y entonces qué pasó? ¿Quién salió a torear la vaquilla? Porque pues, eso no lo podía dejar, no podía quedar así. Eso fue en el tercer año. Que sacamos la vaquilla y no salía nadie al ruedo. Y yo ahí solo digo, no, con el capote, ¿qué hago yo aquí con la vaquilla? ¿Qué hago yo aquí con el capote? Bueno, solo, muchacho, y llamar, muchachos, bajar, chicos, la familia, bajar del bajar al ruedo, vamos. Entonces, ¿para qué hemos traído la vaquilla? Claro. Y yo ahí con mi capote, y solo ante el peligro, la vaquilla enfrente. Y se miraban. Bueno. Usted la miraba, ella la miraba usted. Sí, sí, más bien me miraba ella. Eso, la miraba. Y nadie bajaba, yo solo ahí. Y nadie bajaba. ¿Y el capote le temblaba, Juan, o estaba? ¿Cómo estaba? No, yo estaba dispuesto. ¿Y las piernas? No, yo estaba dispuesto para salir corriendo para el otro lado. Pero bueno, este ya, si le parece, podríamos dar por finalizado. Sí. Esta es... Pero espere, ¿quién ganó? ¿La vaquilla o usted? ¿Cómo fue eso? Madre mía, pues le voy a decir. Resultado final. Sale la vaquilla detrás de mí. Pegazo, capotazo, de momento el primero. Bien. Y todo, bien, nada. Digo, bajar, gordo, bajar, que me estáis dejando aquí solo. Claro. Bueno, la segunda no. La segunda que cogió la vaquilla, me hizo un amago, como que iba, pero se quedó. Y por supuesto me tomó. Me dio un enganche, me rompió un sitio los pantalones vaqueros. Bueno, y salió corriendo la vaquilla. Digo, bueno, por lo menos se ha ido. Me ha pillado, pero se ha ido. ¿Y volvió? Y coño, que sí, volvió. ¿Le dio tiempo a levantarse? No, no me dio tiempo. Yo estaba boca abajo en el suelo, boca arriba. Veo la vaquilla y yo en el suelo, y veo la vaquilla, pues con lo suficiente, yo no sé si fue destreza o me quité o yo no sé, pasó, que le hice con las piernas o con mis pies y mis manos, saltó la vaquilla por encima de mí. Y ya después no he sacado ninguna vez la vaquilla, porque claro, dice que no, está después eso, de eso yo, totalmente, yo después de eso no. Y no le dijo, ¡alto, disparo! Exactamente, no. No, no, el arma no se debe sacar nunca, la madre de la vida. Nada. Entonces... Y lo hizo eso sin presencia de su abogado y todo. No, ahí el abogado también está... No, el abogado está en la barrera. Es que los toros desde la barrera, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Pues que entonces, porque claro, la vaquilla de la segunda vez llegó de tal conveniencia con los policías que salió el policía corriendo y la vaquilla tomándole por detrás. De tal manera que había un, bueno, uno de los agentes, bueno, de los mandos, pues claro, era más grande que la barrera. O sea, sí, la barrera, anda, entre la barrera, pues hay contrabarrera y puede entrar, ¿no? Pero claro, es que ya salí de frente. En vez de ladearse para pasar,
de frente. Y se encajó. ¡Ay, no! Y no se empujó. ¡No me diga que le empujó la vaquilla! ¡Le empujó la vaquilla! O sea, la madera se iba abriendo conforme la vaquilla le iba empujando y se iba entrando. Pero bueno, un espectáculo. Un espectáculo, pero eso hay que hacer, eso hay que escribir, eso hay que hacer una sí, serie de televisión, no, sí, una película. Bueno, yo tengo las memorias que nosotros estamos, bueno, obligados, estamos convenidos de que hacer una memoria cada año de todo lo que es incidencia, movimiento, personal, material, técnico y tal. Y lo estamos haciendo pues todos los años. Ahí está la foto. Claro. La foto de la vaquilla. No la me diga que está la foto del hombre encajado encajada, y la vaquilla empujando. Y la vaquilla empujando. Esa y foto no la quiero ver yo. Pues vamos a intentar recuperarla. No me la traes, se la enseñamos a la gente. Esa foto hay que buscarla, si Juan. Foto hay que buscarla. Es que la tengo en vídeo y hay que buscar mucho. Bueno, eso hay que buscarla. Es que son muchos años. Es que bueno, tengo eso merece años. La pena. Esas son las típicas fotos que hay que ampliar y pues, tenerla en el salón. Bueno, pues voy a intentar recuperarla. Venga, a su atención, voy a intentar recuperarla. Venga, sí, me encantará verla. Perfecto, bueno, seguimos la batalla. Ay, Dios mío, a ver. Hemos metido otros dos, ¿no? Sí, hemos metido los otros dos. Está que termina. Esto lo quema, ¿verdad? No. Sí, vamos a hacer una cosa. Es para que lo veas, mira. Esto ha salido estupendo, ¿ves? Por eso he cambiado. Buenísimo. Por eso he cambiado el plato, porque aquí no se quema ahora ni la huella. Ahora no me quema. La puedes poner usted aquí. Lo voy a poner aquí, venga, vale. Entonces tenemos los aperitivos, que son unas endivias de salmón y bocas de mar, acompañadas por unos pimientos de padrón de matrimonio, de piquillo. Exactamente, sí. De matrimonio, exacto. Los de padrón son los que los otros. Entonces vamos a intentar poner este platico. Sí. En condiciones, porque claro, el papel ya hay que dejarlo. El papel ya lo quitamos. A ver si esto queda bien, creo que sí, perfecto. Ay, qué bien se cocina con Pablo Alborán, con usted, con el vino de Lorca. Bueno. Con el aceite de oliva de la tierra, de Almazara Leva. Esto es un lujazo, desde luego. En una cocina de aire nuevo. El vino Castillo de Lorca. El vino. Los alfajores y los mantecados. Mejor no se puede. Pero bueno, pero Lorca. La verdad que mejor no se puede, ¿eh? Yo creo que le va a costar trabajo mejorar. Sí. Yo no sé, porque pero no sé qué invitados me traerán después para superar esto, no sé qué tiene que ser. Bueno, pues yo eso ya, la dirección del programa tendrá que decirle, mire, va a venir. Hombre, yo prefiero que sea chica también, ¿no? Sí, por lo que... Lo digo por ir cambiando, claro, porque vamos a ver, nosotros somos hombres igualitarios, o intentamos hacerlo, al 50%. Bien. Claro. Bueno, a veces fallamos un poco y unos 60 y otros 40, pero en principio... Bueno, aquí tenemos que poner los dos... Nosotros dos. Sí. Voy a echarle un vistazo. Mira a ver cómo está. Porque claro, ¿qué ocurre? Falta un pelín. Bueno. Preparamos mientras lo que vamos a colocar aquí. ¿No tenemos otra fuente más como esta o una parecida y hacemos dos fuentes, una y una? ¿Una fuente de Hilario? En este plato, perfecto. ¿Hay otra fuente de Hilario? No. Pero este, ¿le parece que lo utilizamos este? Vamos a dejar esto. Venga. Exactamente, este mismo. Venga, pues este plato. Nos sirve. Estupendo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues le vamos a poner, a colocar. Sí. ¿Qué? Podemos hacer, vamos a ver. Podemos colocar las otras dos piececitas de Navidad. Los podemos colocar aquí también y le vamos a acompañar, que vamos a hacerlo aquí en este plato, con unos tomates con su atuncito. Pues vamos a hacer los tomates aquí mientras, venga. Claro. ¿Pero en ese plato? No, ahí como están. Vale. Y los vamos haciendo mientras que se terminan de haceros en el horno. Sí. ¿Te parece? Esto venga. Es gentileza. Estupendo. De una compañera muy amiga mía, que lo ha hecho así. Ay, están preciosos hechos. A instancia de que yo no sabía que... ¿Estos tomates nacen así aquí en Lorca? Así. Qué precioso. Con la mata de tomate. Madre mía. Es de esta manera. Qué bien nacen aquí los tomates, muchachos. Si es que uno cuando está fuera, todo esto se lo pierde. Se está perdiendo lo más importante. Bueno, claro. O cosas importantes. Bueno, también tendrá sus ventajas ahí en... Hay ventajas, claro que sí. Hay ventajas. No nos quejemos, no nos podemos quejar. No, yo soy de las que piensan que cada lugar tiene lo suyo y hay que aprovechar lo bueno de cada sitio. Esto... Pues podemos acompañarlo con un poquito de miga de atún, ¿vale? Muy bien. Vamos a amenizar un pelín. El atún también, el atún español, la verdad que también está de maravilla. Aquí ya no podemos decir que es atún lorquino. Ahí ya nos equivocamos. Bueno. Si lo decimos. ¿Que todo llegará? Todo llegará. Vamos a ver cómo totalmente queda este. ¿Sabe qué? Juan, creo que está tocando el timbre que viene el postre. No me diga. Creo que sí, que viene el postre. ¿Y sabe quién lo trae? Pues no sé. Pues mire, yo me acuerdo que de pequeña... No quiero mirar porque las sorpresas me encantan. De pequeña mis padres me llevaban a una pastelería que se llamaba Zenón. Bueno, que las mil hojas de Zenón eran como madre decir, mía, por mi favor, amigo qué cosa más Pascual. Buena. Qué cosa más buena. Mi amigo Pascual, estás? Por pues Dios. Muy bien, bienvenido. ¿Qué mejor postre puede haber que las mil hojas de Zenón? Por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias. Y de luego ahora cuando lo dejes te tengo que dar un abrazo. Venga, pues mira, yo además se lo de ser amigo, eres único. A ver ese abrazo que lo vea yo. En todo. Muy bien. ¿Qué eres, Juan? Encantado de que esté aquí con nosotros. Pues fíjate, oye, pues qué compañía, gracias. Doña Ana. Y fíjate, pues ya que lo has traído esto. Pues, faltaba solo esto. Aparte, mira el menú que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo unas empanadas de mil hojas
con carne de Navidad, pastelitos de Navidad, unos tomates con atún y unas endivias con salmón ahumado y bocas de mar. Con y matrimonio. Unos matrimonios. Así que mejor postre. Yo creo, Juan, que te has confundido de oficio. Sí, yo creo que me he equivocado. Es que tú que me quieres mucho. Es que es muy polipacético, ¿eh? Me ha contado, hace deporte muchísimo, bueno, y bueno, sí, en todo lo que hace, y cocinando también. Bueno, ahí anda. Es así, la verdad. Es también motero. Sí, motero también. Muy completo, pero ¿por qué comentas tú esas cosas? Si a mí, madre mía, que esto de estos amigos, chivatillo. Pero gratamente. Sí. Bueno, pues lo vamos a poner aquí en primer plano. Pues vamos a ladear esto. Porque después nos vamos a comer estas milhojas. Ladeamos todo esto, este material. Eso es. Buenísimas. Pues nada, justo al entrar le estaba comentando a Juan que desde pequeña mis padres me llevaban y comprábamos siempre las milhojas de Zenón, que son, y cuando uno vive fuera, una de las cosas que más echa de menos son ciertos sabores y entre ellas los dulces y las milhojas, que la verdad que es súper típico de esta tierra, así que muchísimas gracias. Con vuestro permiso, yo voy a seguir esto porque hay un tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, te doy un par de besos y muchísimas gracias por el postre, lo comeremos ahí a tu salud. Dale recuerdo a tu familia de nuestra parte y que bueno que sigáis haciendo ese trabajo que hacéis. Ay, Dios mío, creo que después de que pase este tiempo me voy a ir de aquí, pero con sobrepeso de equipaje. Sí. Bueno, no creo. Vamos. Todo es moderado, todo un poco equilibrado, todos esos detalles, no podemos excedernos. No. Porque si no, luego el gimnasio te lo dice. Exactamente. Yo tengo una báscula, bueno, hay una báscula en el gimnasio donde estoy. Sí. Una báscula y un ordenador, que es un con un programa que dice, te mide el peso, lógicamente el peso que tiene, la grasa, el músculo, en fin, te lo hace una valoración estadísticamente hablando de varios días o varios controles que te hace, etc. ¿No? ¿Y qué y entonces tal? Pues me dice, la grasa, estupendo. El músculo por perfecto, la medida no sé cuánta, el peso no sé qué, hasta ahí bien. Pero luego al final dice, usuario de 39 años. Yo pensaba que tenía 38, Juan. No. Me vengo arriba con lo de los 39 y le digo a la máquina, digo, anda, que si lo haces todo eso, como lo haces la otra medicina, digo, es un desastre. Pero bueno. Que no, Juan, si estás estupendo. Madre mía. ¿Qué va? Digo, esta máquina de maravilla. Juan. ¿Qué máquina? Se está terminando eso. Perfecto. Mientras que se termina. Me parece excelente. Que enséñeme usted un par de... Déjenme los tenedores aquí. ¿Cómo son los ganchos esos que aprende usted de boxeo en el gimnasio? Enséñeme un poco. Bueno, es que... Por ejemplo, si nos ponemos este yo... Dígame usted qué tipo de sistema es. ¿Judo? ¿Karate? No, vamos al más simple. El que salía en una cocina va a enseñar a una primeriza como yo. Por ejemplo, si me tengo que poner alerta, ¿cómo me pongo? Yo pegarle no la voy a pegar. No. Hacerle daño tampoco. Tampoco. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es una... ¿Cómo me defiendo? Un movimiento, sí, perfectamente, así. Pero, es que si soy diestra... ¿qué pero pie? Que sepa que puede entrar en el suelo rápidamente. No, Juan, no me haga esto, por favor. Es que no hay corchón, yo lo sé. No, pero bueno, yo voy a hacer la operación. Debía hacer un desibarae. Un desibarae, venga. Usted póngase como quiera. Normalmente pues nos cogemos así. Así, ¿no? Vale. Y usted me coge donde quiera. Sí. Ahora, yo le hago que alargue ese pie para acá. Sí. Y cuando usted lo va a hacer... ¡Oh! Bueno, ¿me tira al suelo? Ya sabe usted que va al suelo de cabeza. En fin, ¿y bueno, cómo no me obstante, defiendo yo, Juan? ¿Qué es lo que yo le quiero preguntar? Pues que no le permita que yo haga el ponerle esto. Usted tiene que moverse de tal manera para que... Pues exactamente. Un paso de baile. Correcto, muy bien. Ya está, perfectísimo. Un paso de baile y aparte ahí lo dice. Y ya me desorienta. Claro, porque nadie se espera que le baile a uno cuando le van a atacar. Es la mejor operación. Muy bien. Así que ya saben, si quieren defenderse cuando vienen a atacarlos, le bailan. Bueno, miramos un momento eso, sí, vamos. No vaya a ser que... Bueno, le faltan unos minuticos. Venga, pues nada, terminamos. Vamos bien. Dirección. Vamos díganos bien. Díganos cómo vamos de tiempo. Venga, vamos a preparar. A este tema le podemos poner unas aceitunas, pero no, yo creo, había pensado en un trocito de anchoa o de salmón. Venga, vamos a aprovechar las anchoas que tenemos. Sí, a mí me gusta mucho la anchoa con el atún. Pues entonces anchoa. Venga. ¿Va bien de atún o le ponemos más? Está estupendo. Perfecto. Ya está. Pues vamos. Va maravilloso. Y yo creo que podemos irnos a la mesa porque... Déjeme una servilletita de esa por fin. Sí. Que lo voy a... Ahí. Perfecto. Muy bien. Pues por sabor, cambiamos sabores, bueno, cambiamos de... Dos o tres preguntas, solamente de esas así rápidas que bueno, se hacen. ¿Esto en plan de interrogatorio? Ejemplo. No, eso lo dejamos para los policías, esos que están por ahí, pero esto no. Vamos a hacer un símil entre la cocina y la vida. Por ejemplo, ¿a usted qué le gusta más? ¿Lo dulce? ¿Lo salado? Todo. Todo. Me encanta, por una parte lo salado, estupendo. Pero en este caso, pues fíjese,
pero dulce, bueno, o sea que esta milhoja que ha traído mi amigo Zenón. Todo. Pascual, sí. Le puedo decir que se me van a saltar las lágrimas en cuanto ahora termine el programa y nos vamos a tomar. Madre mía, ya van a ser cuatro veces que se le saltan las lágrimas en este programa. Sí, es que. Madre mía, de mi vida. Que me identifico plenamente con los productos lorquinos, sí. Y sobre todo con la amistad. Muy sobre bien. Todo con la amistad. Bueno, y entonces, usted, bueno, en la cocina, sí. Lo salado y lo dulce. Sí, sí. En la vida, ¿usted qué es? ¿Dulce? ¿Salado? ¿O amargo? Amargo no me diga porque no es. No quiero serlo, no. Creo que no lo soy, creo. Entonces, ¿cómo? Creo cómo, que no lo soy. ¿Cómo va la cosa? Pero le puedo decir, cuando vamos así de paisano, sí. Parece que vamos más relajados, más preocupados de otras situaciones que no ves. Pero cuando me pongo la gorra y el uniforme, yo no tengo amigos. Nada. Si usted le tengo que decir, esto es que usted cometió esa infracción y tiene que abonarla o usted quiera un recurso, pues se lo digo. Claro. Pero ya si voy así como de paisano, y más si me encuentro aquí con el delantal este, bueno, ya... Claro. Es pues lo que consideré, yo me lanzo otra vez a poner una vaquilla. Muy bien. Sin problema, o sea con que, el caballo. O sea que es dulce, salado, sí, de, sí, de todo, sí, gracioso, sí. Vamos, todo el terreno, muy bien, todo el terreno. Terreno. Es muy como bien. Si usted me pudiera preguntar, ¿qué te gusta más, la montaña o la playa? Pues le decía, pues lógicamente, las dos cosas. Las dos cosas. Si es que es una maravilla. Porque hay que elegir, ¿no? Lorca, hay un servicio montañoso, las pedanías altas, Me vuelven loco de a gusto que estoy, amigos que tengo y tal. Pero las pedanías del sur, las pedanías de la costa, bueno, se me vuelven a saltar las lágrimas. Sí, que se me salta. Sí, es que por Dios, sí, porque que... estoy encantadísimo con el término municipal. Pues la verdad que sí. Sí. Muy bien. ¿Con quién usted no deja de vivir una buena cena, por ejemplo? ¿Quién no tiene que faltar en la mesa para una buena cena? Para una buena cena. Bueno, pues una amistad, ¿eh? O sea, una personas que te identificas con ellas, familia. Por supuesto, y amistades, eso por supuesto no debe faltar. Porque si hay alguien que a lo mejor se puede enfadar alguna cosa, pues ya parece que la cena como que no entra bien, ¿no? Claro. ¿Qué puede faltar? Bueno, pues lo que usted ha dicho, lo que pasa es que yo tomo cerveza sin alcohol normalmente. Bueno. Y vino pues muy poquito cuando estoy en casa porque no voy a conducir, por supuesto. Claro. Pero si es en casa, un buen vino, un buen cava, por ejemplo, con un buen mariquito, una gambita de estas de águila, eso, vamos, está estupendo. ¿Qué es lo que no debe faltar? Pues para mí, por ejemplo, una ensalada, un aperitivo. Y luego ya me pone usted lo que quiera de comida, de cena o de primer plato. Pero un aperitivo o una ensalada no debe faltar. No. Muy bien, eso en la cocina, no debe faltar una ensalada, un aperitivo. Y en la vida, ¿qué condimento no le puede faltar? Amigos. Amigos. La amistad. O sea que por lo que veo valora muchísimo la amistad. Sí, sí. ¿Tiene buenos amigos? Yo creo que sí, Son un poquito, un poquito fuertes porque no paran de preguntarme. Son los que ellos y ellas son los que me preguntan, me hacen consultas, que claro, es lo que veníamos diciendo al principio. ¿Cómo no lo voy a contestar? Bueno, porque, ¿o no confía, voy a dar la solución? Porque confían en usted. Bueno, en principio sí. Claro. De momento sí. Eso confían. Es importante. Y además, cuando me llevan, yo no sé, digo, no sé si voy de guardaespaldas vuestro o voy para frenar lo que venga de frente, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero bueno, en principio, sí, con la amistad a mí me encanta dar resolución a todo lo que se pueda dar resolución. Claro. Y es que no, pues mire usted, si tienes que pagar, pues tienes que pagar. Si tienes que hacer recursos, tienes que hacer recursos. Y ya, pues cada uno que lo haga, que lo pague. Claro, totalmente. Eso le pasa por ponerse delante de una vaquilla, bueno, y defenderlo. Bueno, así todo el mundo lo llama para que lo defienda. No me recuerdo lo de la vaquilla, es que todavía es lo me acuerdo que del 7 que me hizo el pantalón. Está casi, está casi. Sí, sí, sí. Y se nota la mano de... La segunda mano. La segunda mano se nota. Bueno, pues mientras que se termina de hacer esto, ¿qué le parece si vamos llevando estos platos a la mesa? Me parece fenomenal. Yo creo que está bien. Venga, ¿cuál lleva? Usted, el que usted venga, le pues yo llevo... Yo el otro, ¿no? Venga. Ah, sí. Venga. Así mismo, este... Y cuidado por si... No creo que queme, pero este sí... Nos vamos con los aperitivos y nos vamos ya con el primer plato a esta mesa tan preciosa que nos han puesto. Juan, yo creo que es momento de llevarlo para allá. Yo creo que sí. ¿Vamos? Pues nada, perfecto. ¿Dónde venga, vamos? Pues vámonos aquí. Vale, pues vamos adelante. Aquí. Pase usted primero. A comer. La mejor parte después de cocinar, Juan, desde luego, es poderlo compartir con lo que tú decías, con los afectos, con los amigos. Así que estamos aquí con Javier y con Lola de Estudio Aire Nuevo, que es donde hemos estado cocinando, hemos estado estupendamente bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si me permites un momento, Juan, tenemos que agradecer de verdad, porque todo esto ha sido posible también gracias a la frutería Lourdes, que nos da esos productos tan frescos, esas endivias, esos tomates,
con ese diseño espectacular, y la carnicería Manolo y Marifé, que nos ha traído esa carne de cerdo bien picada, que ha estado estupenda. Así que muchísimas gracias, porque una buena cocina siempre es porque hay unos muy buenos productos base, una muy buena materia prima. Gracias a todos los que hacen posible este programa tan espectacular, estos ratos que pasamos cocinando, a Mi Urban Style por el mono que me han dado hoy verde, a la egipcia por peinarme, a Lorca Mar y a Polipán, y la verdad que llega la mejor parte, Juan. La mejor parte es que con buenos materiales, como has dicho perfectamente, primero tiene que haber unos buenos cocineros y cocineras. Exactamente, un buen equipo. Chocolate. Y segundo, muy también, bien. O tercero ya puesto, pues unos buenos comensales que saben o que debemos saber perfectamente lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y sobre todo qué gusto tiene. Uh-huh. Y yo decir último, o por lo menos para terminar, que Lorca Epis, que es la que me ha puesto el uniforme este mediodía, sí. Pero ahora estoy encantado, si me lo permitís, me lo voy a quedar de recuerdo. Claro que sí. Y que Lorca Epis, pues también hace uniformes policiales y de trabajo para profesionales. Bueno, lo digo porque, en fin, los conozco y bueno, trabajamos a veces juntos y tal. Pero no obstante, decir eso, que gracias a todos ustedes, a la organización, a la dirección, a la empresa que nos ha favorecido y nos ha dejado entrar en su cocina, que estamos encantados, me he divertido mucho, me lo he pasado genial, me hubiera gustado con ese de Asibara y haberla lanzado un poco más al suelo, pero no he podido porque no había colchón. No, pero bueno, lo hemos intentado por lo menos. Próximo programa. Claro que sí, bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido de verdad. Genial. Gracias. Y me has ayudado un montón. Ha sido un placer un ser su pinche. Digo, más o menos, madre mía, el tiempo. Estaba muy preocupado por el tiempo. Ha salido todo estupendo, sí. Y me ha encantado conocer a una persona que, al margen de esa imagen de jefe de la policía, duro, estructurado, sabiendo dar órdenes, hemos descubierto un gran corazón detrás, un gran amante del deporte, un gran amante de la buena comida, un gran amante de su tierra y un gran amante y amigo de sus amigos. Así que, Juan, un placer. Igualmente. Que sigas viviendo la vida en Jos. Sí, desde luego voy a seguir en esa línea. Y que sigas emocionándote, claro, como sí. Lo has hecho hoy en la cocina, sí. Con la vida, porque es lo más bonito que tiene. Ya saben, todos ustedes sigan y siempre haciendo las cosas en su punto. Hasta la próxima. ¿Vamos a comer? Venga, adelante. Vamos. Brindamos primero antes de saber qué es lo que totalmente. Nos vamos a tomar por si acaso. Qué bueno. Aquí muy bien. Podemos decirlo tranquilamente, no va a haber represalias. No, nada, ¿no? No, nada. No pondré controles en la puerta de alcoholemia. Eso, nada, es, nada, eso es importante. Bueno, ¿les sirvo? Perfecto. Ya sabemos. Vamos a probar esto. Venga, Juan. Pero, venga, vamos adelante. Ya está, ¿no? Venga, perfecto. Vamos.